Hola, muy buenas tardes. A ver quién está por ahí. ¿Quién se está uniendo a este encuentro? Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos. Quiero darles la bienvenida a Miércoles Dialogados, un ciclo en formato de entrevistas que va a reunir a diferentes profesionales que trabajan potenciando el vínculo entre museos y escuelas y, bueno, de cada uno con diferentes trayectorias, diferentes experiencias. Que entienden a la relación entre museos y escuelas como comunidad de práctica, donde los educadores son co-creadores, entendiendo también al espacio de museo como lugar de investigación y producción cultural, y por supuesto como espacios participativos. Con nosotros hoy nos va a estar acompañando Cristian Díaz, así que lo vamos a unir. A este ciclo que empieza hoy. A ver, les voy contando para el que no pudo leer la biografía de Cristian. Hola, Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gisela? Para que estoy calibrando para entrar completo. ¿Cómo va? Buenísimo. Bien, todo bien. ¿Cómo andaba Bahía? Bien y mal, porque siempre tenemos como varios aspectos en todas las ciudades. De clima está muy lindo, un veranito agradable, pero con el tema de la pandemia estamos con muchos casos diarios en estos momentos, desde hace un mes más o menos, que se detectó que apareció circulación comunitaria en la ciudad. Entonces hay un promedio de 15 casos nuevos por día, con muchos tantos también recuperados por día. Así que Sí. estamos, como estamos todos, en un sube y baja de Seguro, seguro. un poco bien y un poco mal. Bien, sí, y aquí estamos, aquí estamos. Para el que no pudo leer la biografía de Cristian, les cuento un poquito, ¿sí? Así que no te sonrojes porque es tu experiencia, tu trayectoria, como vengo No, diciendo. bien. Vos, director de dos museos, de Bellas Artes y demás, allá en Bahía Blanca, ¿sí? Y además sos coordinador de ABEMUS, que es Habemus Hackeamos los Museos, un programa radial sobre la transformación digital en estos espacios culturales. Y bueno, tus proyectos y tus disertaciones han hecho que vos viajaras a distintos lugares, ya sea distintas ciudades del país, como también a otros países, como Colombia, Gran Bretaña y España. Así que bueno, hoy vamos a estar hablando un poquito de eso, pero básicamente como justamente nuestro el la cuenta es museos y escuelas. Bueno, justamente vamos a hacer hincapié en esa conexión entre estos espacios, ¿sí? Así que bueno, te damos la bienvenida y primero, antes que nada, bueno, contanos cómo llegás a los museos, cuál es tu relación con los museos. Bueno, muchas gracias, Gisela, por la invitación, ante todo, de inaugurar este ciclo que la verdad que está muy bueno, porque está bueno escucharnos, participar entre todos de los museos, del vínculo con las escuelas, de las propuestas pedagógicas que puedan haber en todos lados, y ahí nos vamos alimentando y retroalimentando entre todos. Y mi vínculo con los museos nace desde un lugar, hace unos cuantos años, desde un lugar muy distinto al que puedo estar hoy, básicamente. ¿Por qué?
porque nace como una intención más de artista y de trabajar, de haber estudiado Bellas Artes y vincularme enseguida, directamente, a mediados de los 90 con el Net Art. De la poesía visual salto a Net Art y el Net Art estaba en algún punto con Internet, haciendo que el arte circulara verdaderamente por otros lados y que no dependiera o que no ingresara en las instituciones. Pero bueno, eso hizo también con el tiempo y con el vínculo en ese tipo de obras de arte que me acercara a los museos y lo que más me atrapó en principio, hace más de 10 años, fue la obsolescencia justamente de las obras de arte en el vínculo con la tecnología, sobre todo con Internet. Bien. Y de ahí me fui metiendo e ingresé a trabajar al museo. Y el tema de la conservación y los artistas haciendo mucha producción en estos medios, en el arte contemporáneo en general, pero mi interés estaba puesto en el vínculo con la tecnología. Hizo que me preocupara cómo hacían los museos para conservar ese tipo de piezas, Y ese tipo aparte de obras. como productor. Exacto. Después, bueno, a pedido del público me retiré del arte, dejé de hacer producción artística porque me fue interesando mucho más ese otro rol del lado de los museos y también este vínculo con el arte contemporáneo y los públicos. Y ahí fui llegando a los más chicos. Y qué vínculo tienen con el arte, que lo tienen muy presente en las escuelas, en su vida, en talleres que hacen. He escuchado a tu hijo por la radio. Totalmente, totalmente. Pero que los museos es casi visita obligada desde las escuelas, pero en general después es más un lugar más inaccesible porque todavía seguía pasando Hablo específicamente del arte contemporáneo, que para mí desde esos momentos que te digo que me empiezo a acercar más al mundo de los museos vinculado con el arte, esa necesidad de mediación constante con los públicos, pero con los chicos particularmente, y acercar más a la gente de los museos. Y por ahí lo hablamos más, por ahí no, seguro lo hablamos más adelante. Pero ya viene desde hace años el interés y con proyectos muy concretos que estamos teniendo en los últimos años con el museo de trabajar con escuelas Bien. directamente por esa franja de edades son las que más nos interesan como públicos a captar. Y eso lo vamos a hablar en un ratito. Y bueno, ¿cómo surge esto de Habemos, saqueamos los museos? Porque bueno, vos contás este vínculo que tenemos con el arte contemporáneo, pero además con la tecnología. Entonces creo que surge también, y bueno, esto que vos recién decís, de que bueno, sigue siendo el mundo de los museos inaccesible para algunas personas. Entonces, me parece que por ahí viene esta creación de Habemus, ¿puede ser? Sí, totalmente. El proyecto de Habemos surge en 2000, el 2015. Empezamos a hacer la producción del programa de radio. Pero surge un año antes, en 2014, a partir de un curso que dicto yo. NetArt, dije, sí, para alguien que pregunta por ahí, a mediados de los 90 y mu mucho después, y aún hoy hay producción, hay grandes artistas. En el campo del NetArt me sigue interesando muchísimo. En 2014, a partir de un curso que dicto yo en la Universidad de acá Nacional del Sur sobre justamente comunicación de instituciones culturales, que iba dirigido a distintas instituciones culturales de la ciudad y a los profesionales de la universidad y público en general, como se suele decir. Se armó un grupo de chicos que empezamos a, después de ese curso, empezamos a trabajar, nos juntamos, seguimos vinculados y elevamos una propuesta a la Secretaría de Cultura. En ese momento el secretario de Cultura era Sergio Raimondi, acá en la ciudad de Bahía Blanca, de poder trabajar con los museos de la ciudad
en esto de la transformación digital y cómo dirigirnos. ¿Por qué? Porque en ese momento lo que nosotros veíamos y empezamos a evaluar ya como grupo fuera de ese curso con los intereses comunes, es que en Bahía, en ese momento, los museos, por ejemplo, 2014, no tenían su propia página web o no tenían su web actualizada. No había un manejo de las redes sociales. Cosa que por ahí sigue pasando no tanto en Bahía y en muchos otros lugares, porque va vinculado a cuestiones de personal específico para ese trabajo, de presupuesto, y no justamente de contenido. Contenidos en los museos de Bahía y en tantos otros, sobra el contenido para poder comunicar, contarlo a través de las redes, y que para comunicación, para archivo, para un mix de los dos. Pero bueno, falta siempre en general ese paso. Y desde ahí surgió Habemus, básicamente, de poder trabajar en eso. Tal vez lo que pasó también es que al poco tiempo de empezar a trabajar, en concreto en este vínculo con la Secretaría de Cultura, dos o tres de ese grupo ya trabajaban, yo trabajaba en el museo y otros de los chicos también, Daniel Saladino, quien es hoy el diseñador del museo y es el diseñador de Habemus, John Acampo de Turismo, se nos fue Sergio Raimondi de la Dirección de Cultura y eso en algún punto hizo que se diluyera un poco el proyecto en ese sentido concreto con el que había nacido, por un lado. Pero por otro lado fueron surgiendo otros intereses donde nos empezamos a mover y por eso nace justamente el programa de radio, pensando en los medios digitales y en llegar a ese no público de museos, que son los más, son los que nunca van a pensar como una opción en visitar un museo, y nosotros queríamos apuntar directamente ahí, y por eso empezamos con esta propuesta el programa de radio a salir en Vorterix Bahía, que tenía un público, esa audiencia que nosotros creíamos interesada por las propuestas culturales, pero que en general al museo lo dejaba de lado. Y así fue como surgió Habemus. En el primer año fueron 15 programas muy específicos, muy trabajados durante todo el año. Arrancamos en septiembre de ese 2015 y la idea fue presentar las distintas áreas del museo, y por esos 15 programas pasaron todos los profesionales de los museos de Bahía, de los 7 museos de Bahía, charlando de su propio trabajo, y algunos profesionales de otros museos en ese primer año. Después ya fuimos abriendo, siguieron participando profesionales de Bahía, pero ya abrimos a otros profesionales que nos interesaban justamente el trabajo que estaban realizando en sus áreas. Cristian, si alguien quisiera acceder, por ejemplo, a esos programas, hay podcasts, están grabados, ¿cómo podríamos? Sí, mira, están todos grabados. Tenemos el principal problema es de la última temporada, la del año pasado, que no la terminamos de subir, de actualizar, pero en habemuseos.org se llega el link a todos los programas desde el 2015 hasta 2019 inclusive. Y hay muchos, cuando en la época de Vorterix, fueron 2 años en Vorterix y después nos pasamos a Radio Urbana, los otros 2 años. Y los de Vorterix era multiplataforma y tenían cámara, así que esos también están en video. Que está el primer año, sobre todo, que charlábamos mucho con los profesionales bahienses, se puede ver los videos de todos los profesionales que pasaron por el estudio y además de escucharlos. Buenísimo, eso la verdad que es interesante cuando se deja registro de toda esa tarea, ¿no? Y bueno, y contanos entonces ahora ya con 2 museos, ¿sí? Con lo que es Bellas Artes, contanos, bueno, ¿cuál es tu función, cuál es tu rol, qué es lo que estás haciendo ahí? Mira, en principio, ¿qué les dirías a los museos que hoy, perdón, pero ya que Susinfer está preguntando, ¿qué le dirías a los museos que hoy están cerrados y sin presencia en las plataformas digitales?
Es que el tema, en muchos de estos casos, hablo, si hay algo, alguna pregunta en particular, algún caso puntual, podemos hablarlo puntualmente, pero en muchos casos son decisiones políticas, la de estar cerrados y sin estar con presencia en plataformas digitales o por falta de equipos de trabajo. Nosotros estamos haciendo, a partir de esta pandemia, si bien ya teníamos la idea, por esto que hablaba antes de Habemus y demás, de tener, en 2018 de hecho tuvimos un programa de radio desde dos museos, y este año y estábamos pensando en volver con ese formato, porque la verdad que nos gusta mucho, nos resulta muy interesante. Lo que pasó fue que nos volcamos al podcast, para empezar a hablar, y la primera temporada justamente era, se llamó Futuro, ahora esta semana, el viernes arrancamos con la segunda temporada, que vamos a hablar con las chicas de Humans in Museums, de paso el chivo, que el viernes ya lo subimos y va a estar eso, ese primer episodio de la segunda temporada va a estar online. Pero en el primer episodio, por ejemplo, hablamos con Ximena Pita, del Urbano Poggi de Rafaela, donde ella, no, el Urbano Poggi no tiene web, tienen un microsite dentro de la web de la Secretaría de Cultura de Rafaela, y recién este año, 2020, les habilitaron el uso del Instagram de manera institucional. Entonces, no es que Ximena no quisiera tener presencia en las plataformas digitales, ella es muy consciente de lo importante que es, de ese paralelo que, ¿no? O sea, porque puede surgir otra pregunta. Yo soy como un fan de lo digital, pero también soy fan de la presencia física. En este momento que lo físico no lo tenemos, es como indispensable. Pero también es muy necesario saber cómo pensar en una estrategia y tener, muy importante, el personal que se pueda dedicar a hacer eso. Porque lleva mucho tiempo. Sí. Quizás lo que mucha gente no sabe... A ver, en general en los grandes museos, sí, hay distintos departamentos, distintas áreas, distintos personal. Pero hay museos pequeños, sí, donde una persona es la que te vende la entrada, es la que limpia, es la que se encarga de las colecciones, guía a los visitantes. Entonces, bueno, hay distintas realidades a lo largo y a lo ancho del país. Y también está esto que vos contás. Bueno, a veces al depender de universidades, de municipios y demás, no tienen esas libertades, ¿sí?, de poder abrir un Instagram o un Facebook, tal cual vos lo contás, Cristian. Tal cual, es así. O tener equipos, hay muchos museos, chicos. En general yo suelo decir, y se sabe, que cuando se habla ahora de la apertura de los museos, o de estos casos, en general siempre se habla de los grandes museos, no de los más chicos. Entonces, y verdaderamente son muchos más los más chicos que los grandes, y los chicos son generalmente muy de equipos más chicos. ¿Qué equipos chicos? Cito ejemplo de Rafaela, pero podría citar cualquiera de los museos de acá de Bahía. Chicos, pero muy bien, con personal muy formado, muy capacitado, pero que, como decís vos, tienen que hacer múltiples tareas. Es decir, yo soy, mi cargo es el del director de dos museos, del Bellas Artes y del MAC. Pero en realidad hago muchas más funciones. El diseñador de nuestro museo no solo es el diseñador, el conservador no es solo el conservador. Tenemos que hacer muchas más tareas porque si no, no llegamos a cubrir todos. También hay que tener en cuenta que no todos tienen acceso a las redes. Quizás esos mismos no visitantes de museos o los que sí. Esa es una... esa pregunta que dice Escazola Sol. Para nosotros es clave. Y si ingresan a nuestra web en dosmuseosbahia.org.ar, tenemos muchas publicaciones en el blog que hablan de eso. De que por un lado está la presencia de lo digital... Pero en estos momentos, de siempre, perdón, en este momento de pandemia se hizo como más visible las cuestiones de inequidad en el mundo, en Bahía Blanca y en el mundo. Y entonces nosotros que veníamos trabajando muy concretamente desde el año pasado con muchos, con el programa Envión, no sé, es un programa de la provincia de Buenos Aires que trabaja con barrios periféricos,
de las ciudades. En Bahía Blanca hay 6 sedes donde no hay acceso a las tecnologías digitales o al equipamiento, o hay distintos inconvenientes. Entonces nosotros también por eso, desde dos museos hicimos este año, en medio de la pandemia, todavía estamos en medio de la pandemia, espero que no en inicio, pues no, en medio, de no publicar nada, de hacer como un parate, y decía ser explícito de nuestras redes o nuestra web, como decía antes, de esa falta de acceso, porque, y vinculándolo directamente con el proyecto de museos y escuelas, nosotros estamos trabajando con escuelas donde hay los docentes de repente no están pudiendo llegar a los alumnos. ¿Por qué? Porque no tienen internet, o porque tienen un solo teléfono, que es el del padre, que sale a trabajar y entonces la tarea la tienen ahí y no saben cómo completarlo. Entonces es como un tema, uno de tantos temas que tienen los museos, pero que tiene que ver con eso. No resolvemos solo con subir a las redes digitales, a la web, a las redes sociales, a lo que fuera, la posibilidad de llegada, o como se suele decir también, a democratizar y demás. Yo creo que es en realidad lo que debería existir, algo yo extraño mucho y lo digo siempre, el programa Conectar Igualdad, porque ese programa, si se hubiese continuado, si no se hubiese descontinuado, nos hubiese dado otro panorama. No digo que hubiese resuelto todo, pero sí hubiésemos tenido otro panorama hoy en día. Pero bueno, en varios otros aspectos hubiésemos tenido también otro panorama. Ahí es donde yo veo, en tanto las similitudes como las diferencias, ¿no? Y entre las similitudes que encuentro entre los que trabajan en los museos y en las escuelas, esto que vos contás en el artículo Nadie va a ganar la cuarentena. Vos ahí expones lo que les pasó a ustedes desde el lugar de los museos, pero hoy que me toca estar en el lado de las escuelas, pasó exactamente lo mismo. Es decir, no hubo una política digital, fue como salir a la cancha con lo que había, con lo que se tenía, con lo que se podía. Fue esto que vos decís, esta respuesta rápida. Por un lado, bueno, esta apertura digital a pesar de tener un cierre físico de nuestras instituciones, ¿sí? Y en esta respuesta rápida hubo errores, por supuesto, hubo avances en los procesos, hubo que repensarlo, que me parece que ahí es cuando vos decís estamos en el medio de la pandemia, estamos ahí, tuvimos que recular y dar de nuevo, ¿sí? Hablaste de contenidos efímeros, que esto me parece muy importante, ¿sí? Que si querés ahora nos contás un poco. Sí, sí. Y vuelvo a esto de la accesibilidad, porque nos pasa exactamente lo mismo. Vos recién hablabas del programa Conectar Igualdad, pero tampoco es que tenemos datos. O sea, no tenemos computadoras, no tenemos celulares, no tenemos datos. Por un lado, una hiperdigitalización, ¿sí? Como que todos salimos a ponernos desde la virtualidad, de hecho lo estamos haciendo ahora en este momento. Exacto. Pero por otro lado también deja en evidencia un montón de cuestiones, el tema del acceso, pero también otras, como fueron en los museos específicamente, pérdida de empleo, o el cierre del turismo, y esto también está dejando como ahí en un hilo algunos museos. Sí, totalmente. A ver, primero le digo a Rosana que nadie va a ganar la cuarentena, se llama la nota del blog de dosmuseos.bahia.org.ar. Se hace mucho pulmón, y es, a ver si me puedo ser lo más breve posible, porque es como un mundo de temas lo que abre esto. No me sumen más temas, porque si no hacemos otra charla después. No, pero ahora voy a decir cómo me imagino los museos post-cuarentena. Eso está claro. Pero no, lo que me parece es, a mí me sigue haciendo ruido por esto que venía contando antes, del tiempo que llevo involucrándome con el arte y con las tecnologías digitales y con los museos y demás.
Y que 2020 estamos, y a mí me hace ruido, al menos, que sigamos hablando de transformación digital. ¿Y por qué me hace ruido? Porque la transformación digital, o sea, ya está en realidad. Que después los museos o las escuelas nos hayamos demorado tanto hasta el 2020 y una pandemia nos haya hecho ver que no estábamos, porque no hubo inversión, básicamente, para poder tener datos en todos lados o buena calidad de datos. Acá en casa somos cuatro, estamos en clase 1, 2, 3 y ya el internet empieza a andar más o Claro. menos. Y en casa tenemos la suerte de que yo puedo tener mi teléfono, mi mujer el suyo, hay una compu y podemos todos, pero en otros lugares no está el equipamiento. Entonces, en eso tiene que ver cuando hablaba de la situación de las casas y de esta cuestión de inequidad. Y por otro lado, de las instituciones estatales como es la mía, de la órbita de lo municipal, que no han hecho inversión en eso, como no la han hecho, pero muchos de los museos, en destinar presupuesto a estas actividades. Es decir, a poner personal o que lo haga quien pueda. En general, el Antonio, tema por de favor. ¿Cómo? Antonio, por favor. Sí. El tema de atender las redes, que no es. Para las redes, nosotros en el museo somos bocha trabajando para las redes porque es inevitable. Quien puede estar detrás de las redes soy yo. Pero que consume mucho tiempo, porque las redes es esto, no es como mandar una gacetilla de prensa a los medios. Digo, por eso estas son las cosas que me hacen ruido. Es decir, 2020, estar. Todavía entendiendo que no es unidireccional la comunicación ya de las instituciones, que una manda una info y bueno, a ver quién después viene al museo, a ver quién se entera. Hoy podemos tener toda esa información y según las redes que estemos trabajando, dedica mucho tiempo por el ida y vuelta y no por el comentario o los gustas que nos pueden poner en las distintas publicaciones, sino los mensajes que se reciben. Entonces, es muchísimo en general en los museos. Cuanta más redes abrimos, más respuesta. Y esa respuesta, ese crear comunidad que hablamos desde los museos y de cada una de las plataformas digitales que abrimos, demanda mucho tiempo. Demanda mucho tiempo, mucho conocimiento del museo, más que de las plataformas digitales. Para mí esto es como una opinión súper personal, pero es conocer el museo, conocer cuál es el proyecto del museo y poder dar de esa respuesta a esos visitantes, donde también, vinculado de alguna manera con esta nota, donde hay que dar respuesta inmediata, porque uno manda un mensaje y quiere que se lo respondan ya, pensando en comprar un electrodoméstico o una consulta de cuándo abre el museo. Mandás y ya decís, che, no me contesta, pero pará, hace 15 segundos que preguntaste. Pero Y bueno, sí. en esa estamos, pero para eso hace falta de presupuesto y personal. Sí. Totalmente. Para mí es el faltante más grande, porque los museos, si hablamos de contenido, no, ¿qué museo no obtendría contenido? Y ahí No, estamos en de un problema muy grande. Estamos en un problema muy grande. Pero los bueno, museos todos tienen contenido. sí, lo que sucede muchas veces, yo te decía, viste que sea idóneo. Bueno, a veces Sí. cualquier cosa también se le llama museo y a veces el museo está formado o lo llevan adelante personas que a veces no tienen ningún tipo de vínculo o conocimiento real sobre cuestiones de museo. Que mínimamente, a ver, estoy hablando en relación a esto, ¿no? Hay una formación específica para museos y esas personas no tienen trabajo. Entonces, bueno, ¿dónde están esos cargos? ¿Por qué no se ocupan? ¿Qué pasa con esos desempleados? ¿Por qué no hay concursos abiertos? Surgen un montón de otras cuestiones, ¿sí? Pero no son para hablarlas No, es que ese es el tema. Saludos ahí a Silvana Lobay, que no sé si sigue estando, pero saludo, y Alberto Gamoneda, que también manda. Y bueno, y ahí hoy. nos contaba de Rosana desde el Chaco. Digo, son Sí. situaciones que atraviesan
el país, Latinoamérica y en todos lados, no son exclusivas solo de nosotros, de nuestro museo. Si alguno más trabaja en un museo y quiere contarlo, es lo que está pasando, verdaderamente. Uh-huh. Entonces, es personal capacitado, pero en las distintas áreas. Vuelvo al ejemplo de Jimena, perdón, y también lo puedo llevar a mi propio ejemplo, a dos museos. Pero digo, está hoy justamente lo subimos al Instagram TV de la cuenta de dos museos, la charla que mantuvimos con Jimena Pita. Jimena son cinco personas que llevan adelante todo el museo y lo llevan de manera extraordinaria porque es un proyecto súper interesante el del Urbano Poggi. Si no lo conocen, búsquenlo y van a ver. Son cinco personas donde entre las cinco, por ejemplo, y en toda Rafaela no hay un conservador de arte. Claro. Entonces, estamos hablando de comunicación, pero si vamos saltando a las distintas áreas pasa lo mismo. Nuestro conservador en el museo es personal contratado, no es personal de planta, por ejemplo. Claro. Y como decía antes, además de ser el conservador formado y capacitado para esa tarea, está en el proyecto involucrado que hemos trabajado con las escuelas o con Envión. Trabaja mucho con el tema con la colección, por supuesto, con las obras que componen la colección, que con las que vamos a trabajar con las escuelas, con los distintos proyectos, pero obviamente se involucra también desde otros lados. Entonces, y para no abrir a museólogos, que ya sería otro tema donde sería otro mundo, volvemos a lo que es las tecnologías digitales y comunicación, que para mí lo bueno, como decía antes, el problema sería que tengamos un museo sin contenido. Los museos, me animo a decir que todos los museos tienen muchísimo contenido para compartir con sus comunidades, con públicos en general. El problema es cómo y con quién, y entonces es todo ganancia. El punto es en qué momento, si a partir de ahora eso puede ser algo positivo de esta pandemia, que nos dimos cuenta la necesidad también de las distintas personas de involucrarse con la tecnología, a ver cómo es que se usa esto, a ver cómo es el Instagram, cantidad de gente que se volcó más a las redes, y puede ser para trabajarlo como espectador, de estar atento a qué está pasando con los otros museos, con el propio, con lo que fuera. Eso sería algo para pensar de manera positiva para las instituciones. Y cuando me preguntaba antes Rosana, creo que era, ¿cómo veo pospandemia? Me gustaría verlo. Suelo ser bastante pesimista con el pospandemia, pero en realidad me gustaría que esto, que se tome conciencia de esta realidad, de cómo se saltó rápidamente a atiborrar las redes de gigabyte de información en términos generales, sin saber bien lo que se estaba subiendo, porque había que mantener la presencia y la fidelización con los públicos o con las comunidades, y sin pensar tanto en el otro, a quién y cómo estamos dirigiéndonos. Que en los museos en general eso lo hacen. A ver, ¿a quién me estoy dirigiendo? ¿Para quién estoy planteando esta actividad, esta muestra con este artista? Con las redes se pasó casi que todo lo contrario. Hablo en general, porque algunos van a saltar. No, pero tal museo y nosotros. Sí, está claro, hay muy buenísimos ejemplos durante esta pandemia. Pero en términos generales pasó eso, pero es por esa cuestión de... Digo, si posara pensando en esto de los... hago un breve paréntesis. Pensando en lo que pasó ayer en Líbano, por ejemplo, o algún otro tipo de desastre natural, en un museo que no tiene conservadores, en una ciudad, como decía antes de Rafaela, que no tiene conservadores, ¿cómo haces para salir al rescate de las obras si no tenés el personal? Digo, para trasladarlo a distintas emergencias que pueden surgir en los museos, sin tener los profesionales a cargo. Bueno, ahí hay todo un trabajo que me parece que es valioso, que tiene que ver con la educación patrimonial, ¿no? Cómo concientizamos a la población de que el patrimonio, los museos, todo lo que es la historia de una localidad, cobran sentido y están resguardados en un lugar, en una institución.
y que todos tendríamos que salir en el rescate de eso, no solamente los conocedores en la materia. Y ahora que te escuchaba, pensaba en que los museos tuvieron como un proceso de hibridación anterior a las escuelas, ¿sí? O sea, los museos ya, en general, siempre hablando en Sí, general, sí, ¿no? sí. Ya tienen desde hace tiempo esta cuestión de la presencialidad y la virtualidad. Entonces yo, por ejemplo, antes de una visita al museo ya entraba en la página, buscaba, bueno, a ver hoy qué hay, qué actividad, qué horario tiene. No necesitaba ir al museo. Sin embargo, las escuelas recién ahora es como, uy, tenemos que hacer una página institucional y bueno, hagamos un Facebook y bueno, hagamos un tal cosa. Es como que, por un lado hubo, desde hace años, siempre una cuestión como de rechazo siempre a lo tecnológico, no, que la tele no, que la compu no, que no entre, que no entre. Bueno, hoy tiene que entrar sí o sí. Sí, hoy fue obligado en todos lados, y como dice Ludoteca, que esta situación te permitió un acceso y conocimiento de muchos espacios culturales y museos a un público más amplio. Yo creo que sí, y también el paréntesis de lo que hablábamos hace un rato, de esa gente que no tiene acceso verdaderamente, que es como es un tema para todos nosotros. Pero sí amplió, el problema era ese, y hay datos. Yo en ese documento también, en esa entrada de blog, cito algunos lugares que hicieron como un relevamiento. Hay datos concretos, que es lo que nos permite también las tecnologías digitales cada vez más tener más datos de qué es lo que pasa con nuestra actividad de los museos en el online. Pero en esos datos sí hubo como mucha más, se volcó muchísimo la gente enseguida a las webs de los museos. Por eso la importancia de tener una web, y que no todos los museos de estas latitudes y de los más modestos o más pequeños no tienen, y no las pueden administrar y terminan siendo webs estáticas. Y a eso apunto con decir, bueno, ojalá que esta pandemia sirva para reacomodar esas cuestiones y decir, bueno, vamos a poner el foco en esto. Y Sí. Cristian, háblanos de esa pausa que vos decís, vos hablás de, bueno, después de toda esta cuestión de salir a la cancha con todo, a salir al toro, como dice Silvia, Sí. por ahí, bueno, esta pausa, esta cuestión de, vos decís, a ver, si estamos en una situación inédita, comportémonos de manera inédita también, Y bueno, a ver cómo fue que estuvieron pensando, o bueno, tuvieron, imagino, Zoom y videollamadas entre ustedes. Constantemente, constantemente tuvimos muchas, tenemos muchas a diario, estamos constantemente en contacto. Y en realidad tiene que ver con. Fue una pausa porque no, nos sentíamos que no estábamos llevando el museo según nuestro proyecto de museo. Y entonces pausamos en lo que tenía que ver la dimensión digital pública. No es que cada cual dijo, bueno, yo me quedo todo el día en la cama, no me manden WhatsApp ni nada, que no existo. No, no, fue dejar de comunicar. Nosotros sí seguíamos respondiendo, como decía antes, los mensajes que nos llegaban. Esa presencia está siempre, pero es la no visible de la dimensión digital. Y empezar a ver qué estaba pasando. ¿Por qué? Porque yo tengo dos hijos chicos de 11 y 7, y también veía que había como un cansancio de ellos de todas las actividades a través de una pantalla. La escuela a través de la pantalla. Hacen básquet a través de una pantalla. Van a uno, el más chico va a orquesta escuela a través de la pantalla. Los juegos, que sí, eso es lo que más les interesa, a través de la pantalla. Entonces, y ver esto que estábamos diciendo, que lo veíamos en el equipo de otras actividades de museos, que sin que estuviera mal la actividad específica, la actividad podía ser muy interesante, decir, qué bueno que está esto. Pero esas actividades que decís, si esta la podría haber estado haciendo otro museo, de otra ciudad, de otro lugar, y estaba bien también. Es decir, no se ajusta
al proyecto de museo. Y es lo que nos pasaba a nosotros. Estamos haciendo estas actividades que nunca hicimos para las redes, y tiene que ver con lo que estamos trabajando nosotros, que estamos queriendo comunicarnos de manera presencial. Era el mayor punto de contacto, que está bien que hoy no tenemos, pero con lugares en donde justamente no está el acceso a la tecnología digital, al equipamiento técnico para poder llevar esa tecnología. Y nos pusimos, pero hay algo que profundizamos en realidad, ¿no?, que empezamos a hacer a partir de esa pausa, que era ponernos más reflexivos para adentro. Cuestión que hacen todos los museos, no es que no lo hagamos solo nosotros. Pero no lo hacen público, tal vez, todos los museos. Nosotros empezamos a hacer público desde temprana, empezada la pandemia, ya por el 20 de marzo, en qué estábamos pensando, en cómo nos estábamos moviendo, en cómo nos queríamos mover. En eso que decías vos antes también, Gisela, de los hicimos esto, pero tuvimos que volver en contar también esos errores. Porque sí hay algo claro que tenemos en como proyecto en dos museos, y por vincularlo, como hablábamos al principio con Habemus, es que en que tenemos claro que dentro, sobre todo en los museos, no está la verdad absoluta, sino que la podemos construir, la debemos construir entre todos. Y si nosotros fuimos para un lado y nos equivocamos, nos equivocamos. Nos salió mal. O sea, porque si no también pasa que siempre uno encuentra o escucha de los museos los casos de éxito, pero nunca los casos de fracaso, y todos los museos los tienen. No debe haber un museo que solo tenga éxitos. Depende también qué metas se propusieron y demás. Para algunos puede haber sido exitoso, pero por ahí el objetivo del propio museo era otro, entonces terminó siendo fracaso. Estoy hablando palabras tal vez más grandilocuentes, no tanto como, no sé si como fracaso, pero no llegaron a cumplir sus objetivos. Y eso es en general no se los cuenta. Eso es algo que concretamente sí hacemos nosotros desde el principio, desde el principio de la gestión, de esta gestión en 2018. De ir construyendo con las escuelas, con los barrios, con los artistas, construyendo juntos. Nosotros no somos la voz autorizada, que lo podamos construir nosotros, sí estamos al resguardo, hay algunas áreas del museo que tienen que ver, por ejemplo, con la conservación, donde sí está el conservador, pero que también está en vínculo con otros conservadores de otros espacios y en diálogo constante para ver qué hacemos siempre en conjunto. Que es la manera, y que es muy de las tecnologías digitales, de las redes. Hablamos hace rato hace tiempo de redes entre profesionales y demás, y eso viene de ahí. No, me decía Gisela. Por lo que vos decís, también hay como una cierta, o la hay exactamente, una horizontalidad de todos los que vos contás, pero también un trabajo interdisciplinario que es riquísimo. Y también esto que vos decís, bueno, de la co-creación, ¿sí? Antes hablábamos, me pasó, uno, digamos, a medida que se va formando, bueno, leíamos cosas como que solamente éramos consumidores de cultura, pero bueno, se pasó otra cosa, que somos consumidores y productores. Entonces, bueno, pasar a eso y que el museo lo tome en consideración, bueno, es otro salto, ¿sí? Y entonces ahí quiero que me cuentes, bueno, ¿cuáles son los proyectos? ¿Cuál es este contacto que se tiene con las escuelas? ¿Y cómo se deja registro? Porque eso me parece muy valioso, el registro de la experiencia. Mirá, justo acaba de incorporarse, e imagino que debe estar todavía por ahí, Manuela González, que es con quien vamos a lanzar ya en esta semana o la semana que viene las cápsulas del podcast específicamente de los proyectos que tienen que ver con escuelas. Y que tiene que ver, vinculo esto de la horizontalidad, también con las tecnologías digitales, que vinieron a generar esos roles, buenas Manu, que vinieron a generar esos roles de consumidor y prosumidor, o sea, de todos somos creadores, todos creamos,
y demás. Entonces, hay proyectos. El proyecto que llevamos adelante, liderado por Manuela en Envión, por ejemplo, con estas sedes del programa Envión del año pasado, tenía que ver con eso, con darle voz a estos chicos de esos espacios y nosotros ser una caja de herramientas para ese cambio, para esos chicos. Pero no en ir nosotros con una propuesta ya cerrada. Bueno, ahora vamos a ver esta obra, que es un retrato, y se van a hacer hacete un retrato tuyo. Sí. Voy a un ejemplo cualquiera. Si no, decir, ¿qué querés contar? ¿Qué querés decir vos? Pero tampoco está mal, o sea, es un formato. No, no, por supuesto. No estoy invalidando nada con la línea que seguimos nosotros adelante. Que no quiere decir que eso invalide las otras. Entonces, voy a un ejemplo de tantos que tenemos y que, insisto, la semana que viene van a poder escuchar de voz de los propios chicos con esta capsulita que va a empezar a salir de Manuela, que es Educación se escribe con M. Es la capsulita que va a empezar a salir la próxima semana. Pero tiene que ver con esto. Un ejemplo que doy es un grupo de chicos de Envión vinieron un día al museo y ese día se estaba dictando un taller de teatro con un profe, Víctor Mancilla, que estaba dando a sus alumnos técnicas de improvisación. Los chicos se quedaron toda una hora viendo ese taller. Eso fue a mitad de año. Para fin de año, esos chicos habían hecho dos obras de teatro que la pudieron contar en el museo, en la fiesta que hicimos de fin, la kermés que armamos a fin de año, pero también la pusieron, el estreno de la obra lo hicieron en un hospital, el Hospital Pena de acá de la ciudad de Bahía Blanca. Bien. Entonces, es decir, esa fue nuestra herramienta. Manu, como coordinadora de todo eso, estuvo estuvo siempre presente con eso, pero fue más el vínculo que se creó en el espacio museo, que después iban al museo o iba el profe de teatro allá. La sede de Envión también tiene su tallerista de teatro. Claro, sí. Pero a priori no sabíamos que con esos chicos íbamos a hacer teatro, íbamos a terminar haciendo una obra de teatro. Y así hay varios ejemplos más. Y también con escuelas. Con escuelas el vínculo es un poco distinto. ¿Por qué? Porque ahí sí trabajamos. El primer proyecto fue a principio del año pasado, que duró 4 meses, con escuela secundaria, donde trabajamos con chicos y chicas de cuarto, quinto y sexto año del turno tarde y del turno mañana, de toda una escuela, la escuela normal superior de acá de la ciudad. Y con ellos fue decirle, a ellos les dijimos, vamos a trabajar, porque nos vinculamos, éramos tres patas, el museo, la escuela y el consulado de Italia. ¿Por qué? Porque tenemos una parte importante de nuestra colección, que son pintores italianos de mediados de los 50. O bahienses, un grupo de bahienses de esa época que se fueron a estudiar a Italia porque la formación en pintura pasaba por Italia. Entonces, pero dijimos, tenemos este conjunto de obras, 55 obras. Listo, 104 chicos trabajaron en esa muestra y fue decir, elijan la obra, hagan la curaduría, hagan la investigación, trabajen sobre todo lo que implica el armado de una muestra y sobre el museo. Es decir, los dividimos en grupo a los 104 alumnos, en que un grupo formó parte del área de comunicación, otro grupo del área de archivo e investigación, otro grupo de conservación. Genial. Y se armó la muestra. Y vinieron de los canales de televisión y dieron las notas, se las hicieron a los chicos. Espera, no me hables ya de cómo terminó el cuento. Al final, ya me fui al final. Contame, ¿cuál fue el rol ahí de los docentes? Los docentes seguían trabajando después en el aula, venían todas las semanas, dos veces, turno mañana y turno tarde, o se alternaban todas las semanas, durante 4 meses vinieron a tomar clases al museo. En algunos casos fuimos nosotros allá. Sí. Y en realidad ya después venían, y es lo que más queremos nosotros cuando decimos que tenemos un hashtag, pero que es consigna, que es viva la colección. Queremos que la colección esté viva y se la pueda resignificar desde hoy, desde el presente.
Claro. Y eso fue lo que más pasó. Viva, viva la colección y vivo el museo. Estuvo, pues los chicos ya venían, se venían con mate, ya sabían dónde estaba tal área, al mes ya sabían dónde estaba tal área, venían fuera del horario de clase. Ay, no, porque venía a hablar con Dani, venía a hablar con Lore, venía a ver a tal porque me falta esto. Creo que es lo que aspiramos todos en el museo, que sea un lugar de reunión, un lugar de encuentro, y que no necesariamente sea para ver las obras, sino porque sabes que es un lugar seguro donde podés encontrarte. Por ahí, en vez de irte a un bar o irte a la casa de otro, che, nos encontramos en el museo. Y esto, bueno, sí. con una función, un propósito específico. Pero digo, acá los educadores iban a acompañar el grupo, yo me imagino, a ver, porque para ir todas las semanas, viste que siempre está el tema de los papeles, las autorizaciones, los micros, todo ese tema, salvo que la escuela esté al lado de ustedes, ahora me contás, y pienso en, bueno, en ese rol, que si no es los docentes, no solamente acompañar, sino, bueno, generar trabajo en el museo, trabajo en el aula, y bueno, y todo lo que vos ya nos contaste al final del cuento, bueno, todo lo que se produjo. Sí, ese Donet dice museo como espacio público, tal cual. Museo como espacio público es un espacio público y hay que poder entenderlo de esa manera. Nosotros queremos entenderlo de esa manera y como espacio de batallas también. Porque nos pasó con esta muestra en particular, que dije estaba el consulado de Italia, y hubo un problema ahí. Digo, un problema muy concreto. Se trabajó para que pudieran trabajar los chicos, que esos chicos, esos alumnos de esa escuela que queda a 4 cuadras de nuestro museo, y que tienen la apertura de esa escuela es muy grande. Por eso también quisimos trabajar con ellos. Son decisiones políticas. Sí, totalmente. Y lo que pasó es que el consulado trabajamos una comisión de comunicación y dijimos, bueno, como es la orientación comunicación, tenían muchos de estos alumnos, vamos a armarle un logo de la muestra, que en general no creamos logos de todas las muestras, pero para que haya un plus y puedan trabajar también en la escuela con eso, además del museo. El consulado quería que el logo tuviera los colores de Italia. Y los chicos lo habían planteado desde otro lado. Y eso fue todo un tema que cuando terminó la muestra, 15 días después de haber inaugurado, hicimos una reunión para considerarlo, y fue bárbaro, porque los chicos defendieron su postura de por qué habían creado con ese logo, qué es lo que querían decir. Los textos de sala estuvieron todos bilingües, estuvieron en italiano y estuvieron en español. Todas las cartelas tenían el texto en italiano y en español. Se trabajó mucho, entonces ellos justificaron que no tenía sentido, que también en el título, pero empezaron a ver estas conexiones o estas relaciones también más políticas y al trabajar una muestra, al trabajar en un museo, pues trabajaron como ellos se hicieron cargo, todas las decisiones fueron de ellos. Nosotros fuimos acompañando, o sea, ¿cuáles fueron de las 55 obras que teníamos? Ellos las que eligieron fueron ellas. Íbamos charlando sobre algunos ejes a trabajar dentro de esa misma colección, pero las decisiones todas fueron de ellos, de los chicos. No, ni se metieron los docentes ni el personal del museo. No, y aparte, esto que es interesante, desde ya trabajar en la cocina del museo, porque es cómo se arma una exposición, pero además también ver estas otras cuestiones que a veces trabajando en las instituciones nos pasa. Bueno, hay que seguir ciertos lineamientos o hay que estar dentro de estos parámetros. Y bueno, o te defendés y defendés tu proyecto, defendés, argumentás a sapienza, o bueno, o a veces hay que ceder también, a veces hay que ceder. Por supuesto. Pero es que es eso, son tensiones de poder que están presentes en todas las relaciones sociales, tal cual, es eso, pero lo trabajaron, lo vivieron, lo lucharon, lo batallaron, como decía antes, los chicos de entre 15 y 18 años, que eran de estas edades. Entonces, como aprendizaje, los chicos, el rango bien amplio,
A ver, agradecer que, o sea, estuvieron en contacto con chicos que se cruzaban habitualmente en los recreos, pero que nunca hablaban, y ahí estuvieron trabajando juntos. El hecho de defender una idea, un trabajo propio contra un consulado, contra una institución, desde ellos escuela. Digo, fueron aprendizajes mucho más de decir la corriente artística del 50, que también sí, lo buscaron y lo investigaron, y biografías y todo bárbaro. Sí, pero hay otros saberes y otros conocimientos que no están en los manuales, que no están en los escritos en ningún lado, se vivencian, y poder darles el lugar y la voz desde el museo, por eso digo, vinculándose donde somos prosumidores, o sea, no nada de ni de consumidor solo. Totalmente, y el día de la inauguración, el día antes, les pusimos, que eso fue la sorpresa, lo que nos metimos nosotros como museo, en toda la pared del museo, a una altura de un metro más o menos, hicimos toda una línea con los nombres de todos ellos ploteados, los nombres de todos los pibes y todas las pibas y los docentes de la escuela que habían participado en la muestra. Así que fue una experiencia maravillosa. Esos docentes no solo, bueno, vos y todo el equipo, no solo no se lo olvidan más, sino que, bueno, verse ahí, ya verse ahí, viste que hoy como que el verse, como, viste, entonces los pibes ahí, ¡ah, está mi nombre! Genial, genial. Y bueno, y se nos va acabando el tiempo. Sí. Que yo te decía, yo temo que en una hora podamos hablar. No soy de hablar mucho yo, por eso. No, para nada. Te tuve que sacar así las palabras. Y vos cuando terminás tu escrito, tu publicación, la más reciente, hablo de la más reciente. Sí. Que nadie va a ganar la cuarentena. Lo vinculás con otra cita que es una pregunta, que dice museos, y yo ahí te agrego y escuelas. ¿Más sostenibles? ¿Más sociales? Ah. Y que viene una pregunta que hicieron por ahí que tenía que ver con cómo ves al museo, yo digo, y a las escuelas, post pandemia. Ey, lo veo, no, por eso digo. Se corta en cualquier momento, después me escriben y les digo el final. No soy muy optimista, ojalá haya, sean más equitativos, pero hay un trabajo mucho más de fondo que hay que hacer, que espero se pueda dar y que se empiece a hacer al menos en esta pandemia y cuando los museos reabran, pero que tiene que ver con todo eso, con la continuidad de los trabajos, que se puedan sostener, que se puedan incorporar todos esos trabajos que faltan, la cuestión de la tecnología, atender a cada una de las áreas. Digo, es tanto, insisto, no, todo este panorama no empezó con la pandemia, se hizo más visible, nada más. Entonces, por eso es que no, que pospandemia me da la sensación que no va a ser todo tan como quisiéramos. Ojalá. Trabajamos para eso. Uno quiere, pero uno bueno. Idealiza, quiere, obvio, y desea. Pero ojalá logremos un poquito. Yo creo que estando hoy acá, somos un granito de arena en la playa. Un granito. Sin ese granito, y bueno, no es la misma la playa, ojo. No, tal cual. Estoy de acuerdo. Sí. Es un tema. Bueno, Cristian, la verdad has inaugurado este ciclo, te agradezco infinito. Agradezco también a todos los que estuvieron una hora con nosotros y yo participaron también. A las preguntas y los saludos. Y bueno, y ya mandamos todos los chivos, pero bueno, dos museos, habemos, ¿qué más? Ahí nos siguen, comuníquense por propuestas, proyectos, estamos abiertos a todo tipo. Yo... Y aclaro, y un equipo, lo fui mencionando a muchos, me quedaron otros tantos afuera, pero esto como con la pandemia, no se sale de a uno, no soy yo. Si no estuviera el equipo, todo esto que conté, no podría hacer nada. Y esto, todo, el museo, salimos de la pandemia entre todos, si no es verdaderamente muy difícil. Bien, nos vamos quedando sin tiempo. Gracias, Cristian, y gracias a todos los que estuvieron ahí. Gracias a todos. Saludos. El dialogado que viene. Chau. Gracias. Chao.